del que parlarem bastant, però també altres. Doncs, algunes novetats ens van fer pensar que potser estaria bé recuperar aquesta història, segur que molts d'aquí la recordeu, però avui entrarem una mica en més detall, perquè és el cas d'una polèmica científica bastant punyent, en el que hi ha gent que s'ho ha passat bastant malament al darrere, i que la ciència a vegades també té aquesta altra cara, no? Del costat humà i de les dificultats en portar-la a terme. No sé si els que esteu aquí tots coneixeu el cas d'Orce. ¿Conocéis el caso de Orce? Todos sois comunicadores científicos, divulgadores. A ver, que levante la mano quien le sabe suene Orce, al menos. ¿Al qué? Le suene el nombre. Sí. Que levante la mano. Pocos. ¿Vale? No, la poco, poco, ¿eh? Extraño. Es curioso. Bueno, pues para revivir un poco este caso, tenemos a Miquel Carandell, que es responsable de Historias de Ciencia. Ell es historiador y fa poc acaba de fer pública la seva tesi doctoral precisament sobre aquest tema. També tenim Andrés Santos Cubedo, que és investigador de la Universitat Jaume I de Castelló i director del Museu Arqueològic de Begís a Castelló. I ell ha estat involucrat en la recerca d'Orce, perquè ja veureu que la recerca té com dues parts, una primera on es genera tota la polèmica i una segona, que és la que ha motivat aquest debat, en la que diguéssim que les coses tornen a posar-se en un altre lloc, en un altre punt de vista, en una altra perspectiva, en la que ell hi va participar. Vale. I finalment tenim l'Antonio Tidejos, que és responsable de l'àrea de Ciència i Medi Ambient del Periòdico de Catalunya, és membre també de la nostra associació, de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, i amb ells tres farem un repàs d'aquest cas. Jo ara us faré uns titulars, després ells ja entraran molt més en fons, però per introduir una mica. Això és un cas d'una troballa científica, una troballa de restes fòssils, que en primer moment es va dir que eren restes humanes i que, per tant, es va batejar com a l'home d'Orce, però que després, per una sèrie d'articles i persones... Ara ho veurem per aquí. Ara ho veurem, no? Bueno, es va dir que no era humà, sinó que era d'un cavall o d'un ase, i a partir d'aquí, doncs, aquest desprestigi d'aquesta troballa va fer que moltes coses passessin. Jo només per dir-vos que estem en un altre punt, he portat una imatge que no sé si la puc posar un moment, i és que en els llibres d'història de la Comunitat Autònoma d'Andalucía, en Andalucía, los libros de texto vuelven a recuperar la figura del hombre de Orce, y se habla de este caso como de un caso de sí, de un fósil humano, ¿no? Y creo que tenemos una imagen, no sé si la podéis ver. Bueno, simplemente para ilustrar, ¿eh? El cambio de paradigma, digamos, ¿no? De algo que fue muy polémico, fue muy... Una editorial cualquiera, exacto. Si podéis pasar la segunda diapositiva, veréis, bueno, es una captura de un libro de texto. Y en la segunda imagen... Ah, pues yo puedo pedir. Vale, aquí se habla del hombre de Orce, ¿vale? Como algo ya consolidado, digamos. Bueno, y muchas de los que estáis aquí seguro que no tenéis tan claro esto, sino que os suena como un caso polémico en el que pasaron cosas, etcétera, etcétera. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Miquel Carandell. Gracias. Y nos fas un resumen histórico de cómo ha sido todo esto. Sí, bueno, yo primero decir que la historia de Orce es muy larga, muy complicada, con muchos matices, muchos personajes. Si queréis de verdad conocerla, tenéis que leer mi tesis. Hoy haré una introducción. en lo poco tiempo, porque queremos hacer que esto sea un debate y no solo sea unas presentaciones, y por tanto haré una presentación breve para que tengáis una idea y podamos hablar y debatir sobre el tema, pero ya os digo que hay muchas cosas, tiene muchos más matices de los que puedo presentar hoy. Si me pones la presentación... Bueno, primero de todo, ¿qué es el hombre de Orce, no? ¿Vale? El hombre de Orce es un fragmento
que se dijo originalmente que era un fragmento del cráneo, de esta parte de aquí de arriba del cráneo, que como veis, pues no tiene más de unos 8 centímetros, ¿vale? Que en el principio que se descubrió, se limpió y se publicó y se divulgó, como ahora veremos, tenía, bueno, esta es la parte exterior, digamos, y esta es la parte interna. La parte interna estaba adherida a una roca, ¿vale? Estaba enganchada a una roca. Estaba tan enganchada que si la sacaban se rompía todo el hueso y por tanto no se podía sacar, ¿vale? Y solo se podía ver esta parte pequeña de aquí de hueso. Toda la otra parte interna, de la parte interior, no era visible, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Este hueso se encontró en un yacimiento que se llama Ventamicena y está en el pueblo de Orce. Orce es un pueblo muy pequeño, de unos 2.000, 2.500 habitantes, en la provincia de Granada, cerca, en lo que se llama el altiplano, ya casi tirando hacia Murcia, un paisaje muy árido, seco. Y se encuentra en verano del 82, 1982, ¿vale? No entraremos mucho, pero también es importante aquí el contexto político de la primera democracia española, pero esto es otra cosa también que será difícil de tener en cuenta. Los investigadores que encuentran este hombre de Orce son tres, de izquierda a derecha tenéis a Jordi Agustí, que ahora trabaja también aún en Tarragona. En el centro, Josep Gibert, que se convierte en el principal protagonista de la historia, que ahora saldrá más. Y este es Salvador Mollà Solà, que hoy en día aún es el director del Instituto Català de Paleontología. ¿Vale? Ellos tres trabajaban en el Instituto Catalán, lo que hoy es el Instituto Catalán de Paleontología, que entonces era Instituto de Paleontología de Sabadell, y eran un poco lo que hoy diríamos unos precarios. Tenían becas de investigación, becas de tesis doctoral, una beca ahora para ir a trabajar, pero ninguno de los tres tenía una posición fija en el instituto, ¿vale? Encuentran este hueso y enseguida, después de unos meses de estudiarlo, lo publican en un breve artículo en la misma revista del Instituto de Paleontología. Casi un número especial solo para sacar este hueso, ¿vale? En este artículo ya se dice que por donde se ha encontrado el hueso, por las dataciones de Ventamicena, este hueso, que es de un humano, de un homínido, podría ser el hueso del homínido más antiguo de Europa en aquel momento. De todas las restas que se habían encontrado, era el más antiguo, ¿vale? Y esto es también importante. Después de esto, ellos llevan la resta a los políticos que estaban a cargo del instituto. El Instituto de Paleontología en aquel momento dependía de la Diputación de Barcelona, ¿vale? Y ellos llevan el hueso a los políticos diciendo: mira, el instituto está haciendo cosas importantes, aquí hay que financiar, que si no el instituto se muere, nosotros mira cómo trabajamos, así voluntarios. Más o menos, habría que abrir también añadir un poco. ¿Qué hacen los políticos? Les encanta, ¿no? Los políticos encantados. Y se hace una presentación pública al cabo de un tiempo, ya es junio del 83, ha pasado un año casi desde que se encuentra, y se hace una presentación en Granada con políticos de la Diputación de Barcelona, de la que dependía el Instituto de Paleontología, y políticos de la Junta, porque el hueso se encontraba en Andalucía y la Junta tiene que estar también involucrada. Se hace una gran presentación pública con todos los medios de comunicación del momento, políticos que firman un acuerdo de colaboración también entre instituciones, ¿vale? A partir de aquí, el descubrimiento tiene un impacto, digamos, en los medios de comunicación muy fuerte. Se sale en todas partes. En aquel momento, quizás no era el único, pero era el descubrimiento científico más importante de aquella época, de aquellos primeros años de democracia, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo de La Vanguardia, por ejemplo, dedica casi media página, firmado por Vladimir Desemir. Y ahí durante un año, casi un año, mucha
mucha atención a este descubrimiento en el norte. Un gran esfuerzo también por parte de los científicos de dar a conocer el descubrimiento, por parte de los medios de tener más noticias del descubrimiento, y aquí los dos les va bien, ¿no? Que vayan saliendo noticias. ¿Vale? De esta época, pues yo creo que es interesante hablar de dos cosas. Por un lado, que gracias a este interés mutuo de científicos e interés mutuo de periodistas, el hombre de Orce y el Gibert, especialmente Gibert, porque es el más grande de los tres investigadores y es el que más sale en los medios, se convierten en personajes muy conocidos por todo el mundo, ¿vale? Orce, no sé cuántas manos se han levantado, pero si yo digo Atapuerca, ¿quién levanta la mano? Todas, ¿no? La gran mayoría. Pues en aquel momento hay un año en que Orce es como ahora Atapuerca, una cosa muy, muy importante que todo el mundo conocía o estaba a punto de conocer porque era importante. Y Gibert, por ejemplo, va a presentarlo a la televisión, están a punto de publicar un libro, o sea que ya se empieza a mover una maquinaria para dar a Orce a conocer. ¿Vale? Y a la vez, la segunda cosa que creo que es interesante de esta época, digamos, positiva, es que los mismos científicos tienen un discurso, y esto es en el periódico, en el que dicen que lo que os decía antes, también que dicen a los políticos, nos falta dinero para seguir excavando. Aquí nosotros somos voluntarios, vamos cada verano, pero yo trabajo de otra cosa, necesito más dinero para seguir trabajando. Y piden a los políticos en público que les ayuden, ¿no? Los políticos, con que también han salido en la foto y salen beneficiados también de salir en la foto, al día siguiente, prácticamente 4 días después, la Diputación ayudará a los yacimientos de Orce, tranquilos, no pasa nada. Y en la foto, el presidente de la Diputación al lado del hombre de Orce. Y los dos, ¿Lucía? No, esto es de la Diputación de Barcelona. Y de hecho, los tres investigadores consiguen una plaza fija en el Instituto de Paleontología gracias, en este periodo de tiempo, gracias al hombre de Orce. También se da la casualidad que Miquel Cruz Safón, que era el que había, digamos, dominado el Instituto de Paleontología todos estos años, muere justo en este periodo. Entonces ellos son como los herederos de esto. No sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno. Todo esto, estamos en un año en que todo va bien, todo positivo y va muy bien. En abril de 1984 se acaba de limpiar la parte interna del hueso. ¿Os acordáis que os he dicho que había una piedra enganchada? ¿Vale? Se saca toda la piedra que había enganchada. No lo he dicho esto, pero a pesar de tener la piedra enganchada, había una serie de características del hueso que hacían que esto fuera un homo. Básicamente la curvatura, la finura del hueso hacía que no pudiera ser otro animal, tenía que ser un homo SP, ellos lo publican así, ¿vale? En el 84 se limpia esta parte interna y aparece una cresta que no se ve muy bien en esta foto, pero que va aquí entre estas dos flechas, que es una cresta que los hombres aparentemente parece que no tienen nunca, que no es una característica humana, sino que es una característica animal. Y parece ser que bastante excluyente. O sea, si tienes esto, no puedes ser uno. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que esto está en todas partes. ¿De acuerdo? En este punto, os dejo un poco el misterio, porque aquí no explicaremos, porque es muy complicado, hay unos investigadores franceses involucrados y es una historia curiosa que ya os explicaré otro día. No. Sí. Sigamos y después si hay tiempo. En el debate. Esto es el Star System. ¿Tú te refieres al Star System de la los franceses, sí. Antropología. Pero bueno, es igual. El tema es que ellos, los tres investigadores, ven esto, tienen dudas, pero no quieren publicarlo. Quieren que en el tema medios de comunicación siga la cosa igual y seguimos estudiando y cuando llegamos a la conclusión ya diremos lo que pasa en los medios. Por una serie de circunstancias, estas dudas
saltan directamente a la portada del país y con un artículo de página entera casi en el país, ¿vale? Sería la sorpresa es que el hombre de Orce no sería un hombre, sino que sería un burro. Bueno, primero dice un asno, en esta época dicen un asno aún, ¿vale? Y a partir de aquí hay una gran... O sea, si el descubrimiento ya había tenido mucho, mucho impacto, la controversia tiene aún más, ¿vale? Es un descubrimiento que todos conocemos porque se ha hecho conocido, que además involucra varios científicos que están en desacuerdo y además podría tener consecuencias políticas, porque los políticos, tanto los catalanes como los andaluces, están metidos por en medio, ¿no? Y esto para un periodista, no sé, aquí después dirá su opinión, pero era un caramelo demasiado bueno para dejarlo pasar y sale una polémica muy, muy fuerte. Vale, lo interesante para mí es que durante esta época, que son, ahora hablaremos de 3 años, hay una discusión muy fuerte entre varios científicos y entre varios de estos protagonistas que está sobre todo en los medios de comunicación. La discusión no está en los congresos o en los artículos científicos, sino en los medios de comunicación, sobre todo, ¿vale? Y en esta discusión, los varios científicos presentan en los medios de comunicación detalles técnicos, muy técnicos, que después salen en los artículos científicos, ¿vale? Y estos detalles, la primera vez que salen a la luz pública es, por ejemplo, en El País o en La Vanguardia, ¿vale? Y hay muchos científicos del país, de España me refiero, que la primera vez que oyen hablar de estos detalles es en los medios de comunicación, ¿vale? Y ahí es donde quiero reflexionar un poco sobre qué papel tienen los medios de comunicación en este tipo de controversias, ¿vale? Ya estoy acabando casi. Bueno, aparte de esta digamos, difusión más seria, también hay una difusión muy fuerte en las revistas más satíricas del país, por ejemplo, el Pabus, que le dedica una portada que muestra, ¿no?, el hombre de Orce ahora con un burro, y que nos muestra dos cosas. Una, muestra muy claramente la envergadura, ¿no?, del tema. O sea, para salir en la portada de una revista que compra a la gente solo para entretenerse, ¿no?, pues es que era un tema que conocía todo el mundo, que tenía relevancia. Y la otra que es interesante es que normalmente en este tipo de críticas no van tanto hacia los científicos, que también, sino sobre todo a los políticos, ¿vale?, y a la situación científica del país. Pero bueno, esto es otro tema que podríamos hablar. A pesar de eso, durante este periodo de discusión científica, Josep Gibert, que era el director, digamos, de las excavaciones, pierde todos los permisos de excavación y subvenciones, ¿vale? Y a pesar que tiene algún momento que vuelve a tener cierta importancia, ya los pierde casi para toda su vida, hasta el 2007 que muere. Casi se convierte en un científico apartado, digamos, de los otros, solo porque es el único que sigue defendiendo que el hombre de Orce es un hombre, ¿vale? Sí, por esto no lo he dicho, que dentro del equipo de los tres que os he presentado antes, Josep Gibert sigue diciendo que el hombre de Orce es un hombre, y los otros dos, digamos, que se apartan hasta 3 años después, en el 87, que es lo que vemos ahora, y acabando, en los que ellos dos, Salvador Mulla Solà y Jordi Agustí, publican un artículo científico en Estudios Geológicos, una revista de geología, en que ellos dicen por primera vez y 3 años después de que salieran los periódicos que el hombre de Orce no es un hombre, sino que sería un asno de la familia de los caballos y estas cosas. ¿Vale? Lo importante aquí, creo, es que Agustí y Salvador Mulla Solà, antes de publicar este artículo científico, donde consideran que tienen que mostrar su nueva posición y sus nuevas investigaciones, es en los medios de comunicación.
¿vale? Y salen en todos los periódicos, y ahí los periódicos en este caso, porque quizás es el medio que puede seguir más bien la controversia, se hacen mucho énfasis en esta nueva atribución del hombre de Earth, ¿vale? Entonces, las dos cosas que me gustaría dejar para el debate un poco es que en estos casos, quizás el hombre de Earth es extremo, pero yo creo que pasa en otras veces, sería interesante hablar sobre cuál es el papel de los medios de comunicación en el debate científico propiamente, en de qué forma pueden intervenir, y después que aquí todo el mundo tiene sus beneficios. Gibert también se le gira en contra y todo eso le va en contra, pero aquí todo el mundo, al principio sobre todo, le interesaba salir en los periódicos. A los medios vendían más periódicos. Los científicos daban a conocer su investigación, pero a la vez después recibían subvenciones. Y los políticos salían en la foto como siempre, ¿vale? Y entonces eso también creo que es interesante hablarlo. Y después la historia es más larga y si queréis hablamos más en detalle, pero yo puedo estar hablando horas, o sea, que mejor parar, ¿vale? Y hablamos aquí. Lo dejamos aquí. Sí. Andrés, que nos explicará una otra parte de la historia, no sé si ya se... Bueno, sí. Así. Me voy a levantar porque lo haré. Perdón. Para poder marcar algunas cosas. Yo empecé por introducir, empecé también como precario bajando a las excavaciones de Orce en el año 2000 y fui 5 campañas, sobre todo nos dedicábamos, está en el equipo de Jordi Agustí, nos dedicábamos a la parte de micro. Un poco enlazando también con Orce, que luego hablaremos, toda la historia de Orce que os ha contado Miquel viene de un yacimiento, Ventamicena, es donde aparece la calota, el supuesto resto de homínido. Pero la zona de Orce, para los que no conozcáis, es muy rica en fósiles, hay muchos yacimientos. Luego hablaré un poco al final de la presentación de la importancia en cuanto a homínidos. Y en este, dentro de esta, como digo, riqueza en la zona de Orce y alrededores, que tiene muchos fósiles, bueno, pues hicimos un estudio junto con otros yacimientos, también envueltos en la polémica que hablábamos con Miquel, que son los de Almenara Casablanca, que sufren una historia un poco parecida, de menor repercusión, pero muy parecida en cuanto a cronología, a tiempo y en cuanto a publicación en prensa, y también se hizo un congreso, que son los de Almenara Casablanca, al sur de Castellón. Bien, pues cuando bajamos a Orce, no solo trabajamos en los yacimientos de Orce propiamente dicho, sino que trabajamos en zonas, haciendo micro en zonas de alrededor, como digo, que son muy ricas. Bien, pues os voy a contar un poco también, porque tiene relación con Orce y con la controversia en los medios de comunicación, lo que nos pasó con una noticia que sacamos a partir de una publicación científica en una revista americana. Como os digo, el yacimiento era el material del yacimiento de Tolochiclana, cerca de, bueno, la provincia de Granada, de Almenara Casablanca y unos yacimientos en Albacete. Entonces, bien, esto es la noticia, tal como apareció, como veis, en un periódico aquí en Cataluña, y EP quiere decir que la había mandado la noticia Europa Press. De hecho, nos costó un poco convencer, porque esta noticia se saca cuando estamos trabajando, sacamos 3 investigadores del Instituto Catalán de Paleontología y una cuarta persona que es Jordi Agustí, que entonces ya estaba en Tarragona en el IFES. Nos costó un poco convencer al... Bueno, en el antiguo instituto, en el Instituto de Paleontología de Sabadell, cuando todo lo que os ha explicado Miquel, no había nadie que se dedicara a comunicación científica, que es una de las cosas que, gracias a Dios, ya que estamos en un campus de comunicación científica y hay gente del máster, pues se ha avanzado. O sea, en el antiguo Instituto de Paleontología no había nadie que se dedicara a comunicación científica, como he comentado esta mañana, no había especialistas. Esto se solventa y cuando se crea el Instituto Catalán de Paleontología sí que ya hay una persona que se dedica a comunicación científica, que es lo que creemos que es necesario, porque los científicos hacemos ciencia y hay alguien que tiene que hacer de enlace, y si una institución tiene el presupuesto y lo puede permitir, pues para que esté haciendo esta labor, ¿no?, entre los científicos y los medios de comunicación. De hecho, el primer responsable de comunicación que tenemos en el instituto, creo que venía del máster, había hecho el máster,
Y bueno, nos costó convencerlo porque entró en la paleontología y temas. Entonces, hablar de homínidos o hablar de dinosaurios es muy fácil, enseguida lo has vendido, ¿no? Pero hablar de musarañas, pues como que... Y nos costó un poco convencer al responsable de comunicación de que a lo mejor podíamos tener éxito. Él no estaba muy convencido cuando preparamos la nota, entre los dos científicos, Mar Furió, un colega y yo, preparamos una nota que él corrigió para poder mandar a los medios, ¿no? Pero bueno, al final lo medio engañamos y mandó la nota. Os pongo este esquema para que veáis, porque es importante lo que pasó y también en lo que hemos visto en Norte. Es un esquema que conocéis todos, segurísimo, de variantes, uno simplificado. Pero para que veáis la importancia de la comunicación, como sabéis, hay un emisor y un receptor, es importante el mensaje, también como la codificación y sobre todo la decodificación de ese mensaje. Y una cosa que os he puesto aquí, que el ruido, que influye tanto en este ejemplo como que vais a ver, como en Orce. Yo creo que en Orce el ruido que se introduce a lo que se pretende ha influenciado mucho también en las noticias, una parte importante, ¿no? A veces ruido que viene fuera y a veces ruido que se introduce por parte de los investigadores, ¿no? También. Lo que nos pasó, la noticia era esta, era un artículo. Veis aquí un resto, como digo, de una musaraña que ya nos... ¿cómo vamos a colar una noticia de un descubrimiento de una musaraña que en principio no sé si tiene mucho interés? Pues el resto era importante, nosotros pensábamos que era importante. Esto no es trascendental porque un científico lo que él investiga es lo más importante del mundo. Luego te das cuenta que a veces no, cuando te vas al bar con los amigos dices, puf, pues no les estoy pegando la chapa y no les interesa nada lo que es, las musarañas que les estoy explicando, pero para ti es lo más importante del mundo, ¿no? Bien, como veis es un resto, es una mandíbula, un fragmento de mandíbula casi entera, pero muy pequeñita, esto es un céntimo y fijaros que prácticamente el tamaño que tiene. La importancia de este fósil, bueno, es lo que intentamos transmitir y de las investigaciones, que era una musaraña que solo se mantenía como fósil viviente en África, ¿vale? Y además no pertenecía a ningún grupo de los dos grupos, de los dos grandes grupos que hay de musarañas, que se creían que son las que actualmente viven, sino que vimos que era un grupo separado, estos dos grupos de musarañas, que en Europa hace más de 2 millones de años que desapareció, pero que, como veis, se conserva como fósil viviente en África. Quiere decir que unos pocos ejemplares todavía viven en África. Bien, esto lo publicamos como con este título y con investigadores del Instituto Catalán de Paleontología constatan que la musaraña, esta musaraña, está aquí, llegó desde África hace unos 6 millones de años cuando se desecó el Mediterráneo y se extinguió más tarde debido a las glaciaciones hace 2 millones de años, a cambios climáticos como pasa muchas veces. Bien, esto como veis se publicó por Europa Press y en algunos periódicos, pues bueno, se publicó tal cual como habéis visto al principio. Sin embargo, en otros periódicos la cosa fue degenerando, no entendemos muy bien por qué, porque era una nota escrita en prensa y entonces empezaron a aparecer cosas como estas, que era investigadores catalanes, era el Instituto Catalán, de hecho, 4 de los que firmamos el artículo no somos catalanes. Es curioso porque se vuelve a repetir lo que ya os ha puesto Miquel, que salía investigadores catalanes allá, no sé qué manía con lo de investigadores catalanes, ¿no? Pues aquí igual, investigadores, porque dos no somos catalanes, no pasa nada. Investigadores catalanes descubren que las musarañas habitaron la península ibérica y el sur de Francia y se extinguieron hace 2 millones de años. Esto es las glaciaciones, sí que lo habían entendido, pero que ya ponía que se extinguieron en o sea que ya hoy no queda musaraña, según el periódico. La cosa iba degenerando. Yo soy de Villarreal, soy valenciano y en un periódico de mi comunidad aparece esto, que es hallan una clase de musaraña que vio la bonita hace 6 millones de años. Pero nuestro ego científico iba subiendo porque, claro, se estaba convirtiendo en un trabajo, vamos, fantástico, porque además revelábamos que los mamíferos llegaron a Europa procedentes de África durante una desecación del Mediterráneo. Esto es una cosa que es primicia, esto sí que era importante como noticia. Ya llegado aquí, pensamos que ya la cosa no podía degenerar más. Error, siempre puede ir a peor. Y efectivamente fue a peor. El último periódico fue en un periódico de Albacete, que no diré el nombre, y ponía
todo este artículo, que os voy a leer solas algunas cosas que están muy bien. Las musarañas del dicho existían y habitaban en la provincia de Albacete. Sí, y esto está copiado tal cual, ¿eh? Según el diccionario de la Real Academia Española, la popular frase pensar en musarañas significa no atender a lo que uno mismo hace o dice. O sea, que es como andar distraído, dice. Ya no sabes, yo ya no sabía que habíamos publicado. Bien. Sigue con lo del dicho, es bastante común en el lenguaje castellano, utilizando esto. Y referido a aquel que está distraído o tal, ¿no? Y dice, ahora se ha conocido más datos de las denominadas musarañas gracias a un grupo de investigadores del Instituto Catalán de Paleontología, los cuales han descubierto que las musarañas viven en Albacete, así como en otras zonas de la península ibérica como Granada o en Teruel y en el sur de Francia. De Castellón, que también era, no dicen nada. Bien. Luego explican cosas de la musaraña, sí que citan la revista, que es, como os he dicho, una revista americana, de las más importantes en paleontología, y lo mejor es cómo acaban. Dice, el conocido dicho alude a la poca utilidad y provecho de este animal, por lo que aquella persona que se distrae con facilidad y por cosas insignificantes se dice que está pensando en las musarañas. Sí. Y acaba el artículo, unas musarañas que han resultado ser manchegas y albaceteñas, gracias a las investigaciones de unos catalanes. Lo podéis buscar y estará por ahí, si a alguien le interesa, tengo el original. Bien, como veis, como acabó el tema de las musarañas, yo ya... Es una parte de la micro que he dejado un poco de lado, me dedico más a los dinosaurios, salimos más empresa, es más fácil. Pero mi compañero Omar Furio, que firmaba el artículo, sí que se dedica, que era en principio que tenía que venir, no ha podido venir, está en un congreso de musarañas en Polonia, o sea que, bueno, a él sí que le han servido, no sé si el poco provecho y utilidad, pero bueno, él vive de esto. No hay mucha gente, también os lo voy a decir, pero él vive de esto. Claro, esto en la época de que Miquel os explicaba, 83, 87, de sale la polémica, pasaba una cosa, que no había internet ni redes sociales. Esto nos pasó 2007, creo que fue, 2008 puede, y ya había redes sociales. Claro, esta noticia fue trending topic, como dicen ahora, porque ya sabéis que los periódicos, una cosa que tienen ahora en la edición online, es que puedes hacer comentarios, bueno, poner el favorito, la estrellita de me gusta, ¿no? O hacer comentarios a la noticia. No os voy a poner todas las que había, un montón de comentarios a la noticia, os voy a poner algunas, claro, las más curiosas, pero para que veáis algunas. Bueno, este era el artículo, os pongo el artículo. Que salió en la revista, ¿vale? No. Y os pongo un poco algunos de los comentarios que salieron como respuesta a algunos de los concretamente de este, ¿no? De y habitar en la provincia de Albacete. Dicen al periódico, todavía habitan diferentes tipos de musarañas en la zona de África. Ya me estáis liando una buena mañana. Según esto, están a punto de extinguirse las musarañas. Ya se han extinguido en España, solo vivieron en Albacete, llegaron hasta ahí sin pasar por Almería, Murcia, se fueron por culpa del flautista de Albacete. Y claro, lo que el instituto, por la relación que os comentaba Miquel, ¿no? Pues el instituto catalán ha cobrado por eso. ¿Cuántas pastas han llevado? Si yo hago un estudio sobre dónde vivió el conejo, me darán lo mismo. Había gente. Como vemos, Miquel os explicaba, la relación de salir en la prensa y hacer estudios en que tenga una repercusión de cobrar, a este también le preocupaba lo de cobrar. Y bien, algunos, os pongo tres comentarios más, no os quiero aburrir. Alguno que aludía a los becarios, ¿no? De la musaraña común, y les explicaba que existe efectivamente en la península ibérica y no está en peligro de extinción. Y nada, y que esto se le ocurrió a un manchego. Bien, algunas cosas más que especificaban efectivamente que hay cinco especies de musarañas y que, bueno, pues que hay que aumentarse, ¿no? Un poco,
Aunque sea en Wikipedia. Sí, y el, aunque sea en Wikipedia, ¿no? El último era un poco ya el más heavy de todos. Yo debo decir que no comparto la opinión. Yo casi que prefiero que sea periodista, aunque a veces publique aquí el colega, que a veces publiquen cosas que notan, que antes que ser yonki o asesino. Pero bueno, esto veáis un poco que tuvo una repercusión también y que tuvo un seguimiento para los entendidos y para la gente, esta noticia. Bueno, lo que os decía del ruido, ¿no? Que es cualquier perturbación. Que nosotros de una noticia que además se mandó con una nota de prensa, Europa Press y tal, pues cómo se fue introduciendo ruido que hizo que lo que realmente era importante, que era el descubrimiento científico, se convirtiera en otra cosa que no era lo que habíamos pretendido en un principio. Un poco esto también es lo que pasa en Orce, y lo que ha pasado y lo que desde el punto de vista del Congreso y desde el punto de vista paleontológico, bueno, esto era lo que quería, lo que el receptor captó, que eran que las musarañas se habían extinguido, que ya no vivían más que en África, ¿vale? Y que habían llegado todos los mamíferos en la crisis de esa línea del Mesiniense. Sin embargo, lo que queríamos enviar era que era un fósil viviente, o sea, que había que el único sitio donde quedaba vivo este tipo, que se llama Myosorex, este tipo de musarañas, era en África, pero que estuvo presente en el sur de Europa. Eso no quiere decir que no hayan otras musarañas, ¿no? Y que este género es el que llegó al sur de Europa cuando la crisis de esa línea del Mesiniense. Así rápido, en paleontología y en ciencia, ¿no? Es importante que haya un feedback, como hemos comentado esta mañana, que haya una difusión social para que el dinero que se invierte pues revierta un poco en la sociedad, pero que deba haber una correcta difusión, y aquí es importante los comunicadores científicos, ¿no? Para que la comprensión de temas complejos, de temas científicos, que si uno se lee la revista científica no lo va a entender, pues lleguen como debe ser a la sociedad, y además porque esto puede ser útil desde el punto de vista educativo, ¿no? Sin embargo, como habéis visto, una correcta difusión, pues lo que lleva es, como decía el primero, me estáis liando ya la mañana, si viven o no viven, o me estáis contando. Entonces es importante, ¿no?, tener especial cuidado en cómo lo trasladamos, por una parte, los investigadores saber trasladarlo, y luego los comunicadores y la prensa saber publicar exactamente lo que se tiene que publicar, ¿no?, para no crear confusión en el no entendido que va a leer la noticia. Con esto acabo esta parte, y ya de Orce, pues deciros, comentaros por la parte de Miquel, que los yacimientos de Orce no son solo Ventavicena y la polémica, que nos hemos quedado un poco en la parte de la primera historia. Yo fui en la segunda etapa, como os digo, a partir del 2000, y son espectaculares, y de hecho hoy en día nadie discute la presencia de homínidos en Orce, está claramente demostrada a base de industria y algún resto más que ha salido, un diente de leche de un homínido, no en Ventamicena, en otros dos yacimientos que son Fuente Nueva y Barranco León, pero como digo, la zona es muy amplia, tiene muchos yacimientos, y hoy en día científicamente está demostrado que había homínidos en Orce. Gracias, Antonio. Con Burgis. ¿Se me oye? ¿Sí? Yo no he traído presentación, pero voy a explicar también unas cositas de Orce. Mi primer contacto con Orce es mucho antes que supieran nada de paleontología, sino que, para que os hagáis una idea de lo popular que llegó a ser, llegó a haber hasta una canción de un grupo que se llamaba Siniestro Total, que me parece que decía algo, venimos del hombre de Orce. Es nuestro antepasado el hombre de Orce. Nuestro antepasado el hombre de Orce. Yo estuve por primera vez en Orce a principios de los 80, cuando era un estudiante con mi familia, porque mi padre es relativamente cerca por allí, y ya en el pueblo era tremendo la polémica que había con eso del tremendo. Pero la primera vez que entré en contacto un poco con los investigadores fue a raíz de un gran congreso que se organizó en Granada, que yo no estuve en Granada, pero estuve en Barcelona y pude hablar por teléfono, que vinieron reputadas figuras del mundo de la paleontología, ahora ya no recuerdo los nombres, me lo dirá Miquel. Tobias. Efectivamente, que vino aquí y dijo que no solo eso le parecía un resto humano, sino que eso avalaba una hipótesis que ahora no está de moda, que es que hasta los hombres modernos podrían haber llegado a Europa a través de Gibraltar.
del estrecho de Gibraltar y no dando la vuelta por el Cáucaso, como es lo que todo el mundo ahora cree. Y entonces hubo una gran polémica. Entonces, por ejemplo, en mi periódico le dimos dos páginas, incluso titulamos con ese titular, los restos de Orce avalan el poblamiento de Europa a partir del estrecho de Gibraltar, que además parecía lógico al estar en Andalucía, de la misma manera que existen actualmente las dudas por qué los restos más antiguos de Europa están en Orce y en Atapuerca y no en Bulgaria o en Croacia o en Grecia, que es donde se tendrían que encontrar si los hombres vinieron por allí. Pero en fin, eso es otra cuestión. Lo que yo quería fundamentalmente decir es que a raíz de la polémica del... Ah, por cierto, luego volví en el año 2008, creo, a Orce, aquello que había cambiado un montón, había hasta algún hotelito en cuevas y todo, muy, muy chulo. Estuve ya con el grupo del IPES y de Bienvenido, y ya tenían ahí montado ya un sistema de trabajo bastante tipo Atapuerca, con muchos estudiantes, muy sistematizado, clasificando las fichas en su ubicación exacta, profundidad, no sé cuántos. Pero lo cierto es que la polémica de principios de los 80 le ha hecho un daño terrible a Orce, que es un yacimiento, como han dicho, que luego se han encontrado, aquí no hemos profundizado mucho, pero en el año 2012, creo que 13, en el 2013 se encontró un diente de leche que parece que ha pasado todos los controles de calidad y efectivamente es humano y tiene 1.400.000, pero esa noticia, que también sería el resto más antiguo hallado en Europa, pues aunque se le dio bastante cancha en los medios, incluido en el mío, pues no fue una noticia gigantesca, como han sido los descubrimientos de los antecesos, Miguelón y el Hacha y todo, que eso ocupan páginas y páginas. En cambio, el dientecillo este que hubiera significado, o que significa en principio, la pieza humana más antigua hallada en Europa, pues pasó sin pena ni gloria, y eso, entre otras cosas, fundamentalmente es debido a que Atapuerca. Orce arrastra una mala fama después del escándalo con el caballo. O la última noticia que yo tenía es que igual era una vaca. No estoy muy... Sí, esto es lo que sí, se ha dicho últimamente. Vale. Bueno, un rubio, ¿no? Con todo, en Orce, si vas al museo hoy en día, sí, sigue estando ahí al lado del diente. Sí, sí. Exactamente. Entonces, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, el artículo que has comentado tú, una cosa es el periodista que lo haga mal, pero pretender que los periodistas tienen fuerza como para determinar lo que es válido o no, es pensar que los periodistas tienen mucha fuerza. Podemos hacerlo mal, pero nosotros no somos unos especialistas. A mí, si en el año 83, es exactamente 83, se publica en una revista científica que eso es un hueso humano, los periodistas, por regla general, nos lo creemos. Es muy difícil contrastar en este tipo de casos. Os pondré un caso muy famoso. Hace unos años, un investigador coreano, Wong, creo que se llamaba, no sabéis, la primera clonación de un embrión humano, hizo un fraude, hizo trampas, no hizo lo que había dicho que hizo. Pero realmente este investigador era un investigador de primera fila. Es decir, a veces es muy difícil poder contrastar que una información que te la dan los mejores en su ámbito esté falsificada. Nosotros, por ejemplo, la manera que tenemos de contrastar las informaciones para si son válidas o no, más que si son válidas o no, es a veces si son importantes o no. Es decir, voy a poner un ejemplo. Cuando se descubre el Homo floresiensis, el hobbit de Indonesia, aquel hombre pequeñito, mujer de 1,10 m, no sé. Nosotros lo vemos en una revista de impacto, sabemos que eso ha pasado un control de calidad y lo damos por hecho. ¿A quién voy a preguntar yo, que no sea el equipo investigador que lo ha descubierto, si eso es verdadero o no? Es complicado. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es llamar a un paleontólogo de referencia, que caso es lo que hice en ese momento, para que me dijera si esto era importante o no. La respuesta en este caso, creo que hablé con Eudald Carbonell, que no sé si es un especialista en esa época, pero en fin, y me dijo, si esto es cierto, es la bomba. Y esa es la respuesta que te suelen dar, porque es que, ¿cómo se va a poder demostrar en los tiempos que utilizamos los periodistas, que tenemos la noticia y al día siguiente ya lo tenemos que publicar?
no somos nosotros los que vamos a hacer el análisis de cronología y anatómico para ya damos por hecho que es lo que se ha publicado en una revista, que se ha publicado con peer review, con, ya sabéis, con revisión por expertos, pues ya damos por hecho que está bien. Como mucho, lo que hacemos a menudo es contrastar hasta qué punto esto vale la pena, es importante eso, pero es muy difícil poder saber, en el caso, por ejemplo, de Orce, que íbamos a saber nosotros que era falso. Se publicó como tal. En este caso, lo de Gider, es que es falso, que, claro. En este caso era falso. Es que yo creo que uno de las, no diré fallos, pero una de las trampas de lo que dices es que una cosa no es falsa o verdadera, sino que hay muchas cosas, matices o maneras de ver. Una cosa puede ser, no sabe, no contesta, o sea, no... Con el hombre de flores hay paleontólogos que dicen todavía, que no... Todavía hay que sí, que no. Que es una malformación. Que a veces a lo mejor la manera sería informar diciendo que hay controversia entre los medios y esto entre los científicos. Cosa que no sé si se hace mucho. Sí, pero en los primeros momentos no suele haber. La controversia surgió 3 o 4 años después. Es verdad. En este caso además había un morbo, porque los que ponían en duda las ideas de Gibber eran sus colegas. Sí, no eran un grupo americano. Sí. No sé si tenemos una mica de debate. Sí. Bueno, tú, antes nos tienes que explicar un poco más de la historia, esto que no querías contar. Sí, no. ¿Qué más hay para contar? Bueno, muy bien. Ya que dije, esto es, decía, como el Star Systems, porque la paleontología humana siempre ha despertado pasiones. Sí, bueno, sí, hay muchas historias parecidas. Hay muchas áreas de la ciencia que no generan estas polémicas, porque... Y sí que está en juego, a lo mejor tú nos has apuntado un poco la respuesta, ¿no? Como es el primer europeo, el primer... Sí. Bueno, en Orce, esto podría ser, bueno, yo lo veo porque creo que alguien que hace nanotecnología, por ejemplo, o medicina, algo de medicina, puede ir a un político y decirle, mira, págame porque yo estoy curando el cáncer, o yo estoy haciendo una tecnología que nos va a servir. Pero un paleontólogo o dice que esto es muy importante para saber que somos humanos, o no puede vender algo material, digamos. Y la manera de decir es... hacer estudios. O sea, tengo el primer europeo, este es muy importante en la evolución humana. Es una cosa más filosófica, de saber quiénes somos, de dónde venimos, pero no una cosa material como... Antes de dar la palabra, seguro que hay mucha gente que quiere intervenir, pero Marcela Quieras, que es una de las promotoras de este debate, seguro que quiere aportar algo, pero para ponernos en contexto, y ya que lo estamos analizando todo y no tenemos mucho tiempo, habéis hablado, ha salido un poco el tema de Atapuerca. Atapuerca es un fenómeno mediático muy interesante que seguro que aquí ha influido. En toda la historia de Orce es muy importante. Es importante saber varias cosas. Primero, que en el momento del descubrimiento de Orce, que he dicho que todo el gran impacto de Orce como un gran descubrimiento, Atapuerca, digamos que casi no existía. Casi no existía. Sí que se habían hecho excavaciones, pero prácticamente no había salido nada, muy poca cosa. Y estaba Emiliano Aguirre solo, no había habido todo el boom que hay después a partir de los años 90, sobre todo. O sea que estamos en un mundo diferente en cuanto a la paleantropología en España. Es un mundo sin Atapuerca. Y eso es muy, muy interesante. ¿Qué opináis? Los inicios son diferentes, como contaba Miguel. Después, Orce tuvo un boom, solo aparecen los restos, sin embargo Atapuerca es un poco diferente. De hecho, cuando está Emiliano prácticamente, y me comentaba en su día, creo que fue José María Bermúdez de Castro, que la primera rueda de prensa que ellos hacen, ya con restos importantes de homínidos, prácticamente no tuvo repercusión. No es hasta la publicación en Nature, que es posterior ya a los primeros hallazgos, que es cuando empiezan a tener repercusión, pero las primeras ruedas de prensa ya con restos no. Yo creo que es un trabajo muy consciente de ellos, de decir, vamos a hacer divulgación de lo que estamos encontrando aquí, y que además, a ver, hay que ser también realistas, no es lo mismo un trozo de cráneo, un diente, por muy viejos que sean, que todos los 5 cráneos al menos enteros que han encontrado en Atapuerca, aunque sean más jóvenes, que tienes una cosa muy buena a vender, digamos, entre comillas. Es que Atapuerca... Y después que ha dominado muchísimo toda la paleontropología en España a partir de estos descubrimientos Atapuerca en
Quería decir que algo, porque es una cosa extraordinaria, con independencia de su antigüedad, porque hay muchos restos humanos. El otro solo tenemos un diente, o incluso aunque hubiera sido humano, un trozo de un cráneo. En África ha habido especies catalogadas con un hueso prácticamente, cuando en Atapuerca se encuentran cinco o seis pelvis, cráneos enteros, fémur. O sea, yo creo que el valor que tiene Atapuerca es brutal. Pero también es cierto que durante estos años las excavaciones en Orce han estado interrumpidas, ¿no? Sí, es muy difícil, ¿no? Pues prácticamente no estoy convencido que en parte es por la polémica. Seguramente. Sí. Y la Atapuerca, digamos que en bloque se opone a Gibert y a las tesis de Gibert de que el hombre de Orce es un hombre. Y entonces esto hace muy difícil a Gibert conseguir cualquier tipo de permiso, no solo que sea Atapuerca, sino que haya que tener todo el mundo en contra suya. Que permiso, subvenciones, y si no tienes permiso, no tienes subvención, no tienes dinero, aunque tengas tu plaza, digamos, de investigador, es difícil tirar adelante. Y entonces, en 20 años, prácticamente hay 2 años que se excava muy poca cosa. Y esto para los excavadores, saben que esto no es nada, porque tienes que hacer un trabajo de... Es complicado también excavar en Orce, ¿eh? Es una superficie gigantesca. Es difícil buscar un sitio en el que digas vamos a buscar aquí porque vamos a tener la certeza de que vamos a pillar algo. No es como Atapuerca, que es un sistema de cuevas que se almacenaban y es muchísimo más sencillo. Los trabajos en Orce, en caso de haber cosa importante, van a ser difíciles y se van a necesitar muchos años. Sí, pues son zonas lacustres, con la superficie con fósiles, son grandes extensiones que se excavan pequeñas partes. Pero bueno, los restos sí. Además de los restos directos, posible cráneo y el diente, lo que sí que hay es industria, que también está publicada, o sea que hay muchos, tanto Mentamicén, tanto Fuente Nueva como Barranco León, hay industria que está publicada y como industria y no hay ningún tipo de duda. Sí. La industria, por ejemplo, sí que es muy abundante. Incluso cosas como la Wikipedia, que lo he mirado esta mañana, la entrada de Orce es brevísima. Marcel, no sé si volías intervenir, perquè... Sí. Hola, bona tarda. Soc Mercè Piqueras. En primer lloc, heu esmentat alguns de vosaltres a Marc Furió i jo volia recordar que el Marc Furió va ser el guanyador del Premi Joan Oró de la 5a edició amb un article molt bonic que es deia Musaranyes a Hollywood. Una musaranya a Hollywood. Sí. I després, Antonio, tu has esmentat la publicació el 2013 d'aquella dent famosa, però aquella dent ja s'havia descrit el 19... si no era aquella, era una altra, el 1999, l'equip de Gibert. No és la mateixa. En qualsevol cas van passar molts anys. Sí. A mi m'explicava el Bienvenido que entre la descoberta i la publicació, no sé si van passar 9 anys, perquè tenien por de fallar. O sigui, hi ha una segona... 2006. Sí, no és la mateixa dent. I l'article del 2013 va estar retirat temporalment de la revista. El va retirar els hi van demanar que fessin unes correccions. Jo recordo que quan vaig llegir aquell article vaig pensar que jo, que m'he dedicat bastant de temps a l'edició científica, jo no l'hagués acceptat tampoc d'aquella manera. No sé, estàvem parlant, per exemple, això, d'un tema que normalment tu quan fas un article a la introducció t'has de referir el que s'ha treballat, el que se sap d'aquell tema. I allà no esmentava ni una sola vegada Gibert o fins i tot la publicació d'aquell altre dent el 1999. No sé, recordo una sèrie de coses que a mi em va estranyar molt que una revista d'aquella categoria hagués acceptat l'article. Després van fer-hi unes esmenes. Sí, el que va passar és que efectivament, en castellano. Muchas revistas hoy en día, todavía la gran mayoría ya publican online y conservan, o sea, tienen la edición digital y luego la de papel. Cada vez más se está yendo a la edición solo digital por la reducción de costes y por la rapidez que tiene, ¿no? Entonces lo que pasó es que la revista, creo que era Journal of Human Evolution, publica el artículo online, ¿vale? Y efectivamente no se citaban trabajos de Gibert y uno de los
editores, supongo que fue, le llegaron quejas de algunos paleontólogos y entonces retiraron temporalmente la edición online. O sea, la edición online se retiró y pidieron que se hicieran unas correcciones. Y entonces se hicieron algunas correcciones y finalmente se publicó una versión definitiva online y luego en papel. Lo que tengo yo en conocimiento, no firmo el artículo. Y luego el diente no es el mismo, el que se publica ahí apareció, había, si no recuerdo había mal. Había una fotografía que era idéntica a una que se había publicado en el artículo anterior. Pero la fotografía idéntica a industria, sí. El diente no, porque el diente sí que lo sé. El diente que publican, como que es diente de leche, apareció o en la campaña del 2002 o en el 2003. Sí. Lo que pasa es que no se guarda el diente por toda esta polémica. Seguramente, si no hubiera arrastrado toda esta polémica, porque además al ser un diente de leche es más difícil de ver. O sea, los dientes de leche no son igual que los de adulto, entonces había dudas y no se atrevieron con todo lo que venía. Y finalmente se realizaron más estudios, más pruebas, y finalmente se publicó. Pero el diente apareció en el 2002-2003. Yo una cosa que me gustaría que también se comentase, y lo tratamos con Miquel Carandell cuando dijimos de presentar este debate aquí, era de el papel de los medios de comunicación. O sea, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser neutrales, y muchas veces he visto que lo que se ponen de parte, o sea, cuando hay un tema de controversia, muchas veces se ponen de parte de una de las dos partes. No hace falta ir tan atrás como Orce, solo hace falta, recordemos cuando el caso de la gripe A. Yo me acuerdo haber oído por radio algún debate, un debate entre la monja Forcades y el cap de epidemiología del Clínic, y la presentadora del programa se notaba que estaba claramente de parte de la monja. Yo creo que el periodista no tiene que tomar partido cuando haya así un debate, no sé. Posiblemente el hecho de organizar un debate entre la monja Forcades y el jefe de epidemiología del Clínic, ya estás un poco tomando partido, claro, de estar dando carta de naturaleza. Quizá a mí, yo no sé si voy a herir sensibilidades, pero nosotros con algunos temas de estos conflictivos como las vacunaciones o ahora no sé si voy a herir muchas, la homeopatía y cosas de este estilo, me han obligado, o mi jefe, quizá con buen criterio periodístico, a que salieran las voces equilibradas de los que están a favor y de los que están en contra. Mi respuesta, lógicamente, es, vale, los pondré, pero no pretenderás que ponga los mismos que están a favor que los que están en contra, cuando son muchísimos más los que están en contra. La ciencia en su global opina esto y unos pocos opinan esto. Si quieres que los ponga, me dejarás que ponga más de los otros. Pero, en fin. Me llamo Luis Mauricio Benay. Uh-huh. Y soy de un proyecto que se llama Apply Science. Y también soy investigador en el campo de la economía. Aunque hoy es muy ortodoxa, espero que evolucione pronto, ¿no? Mi pregunta es un poco el ejemplo que acabas de decir de la medicina homeopática. Yo sé que le causa muchos. Yo sé que causa escozor a mucha gente, porque nos cerramos en España o dependiendo del país donde estés, hay una política u otra. ¿Sí? Y hay una controversia u otra. En unos lugares es más aceptada, hay una investigación científica de otra manera y en el otro es de otra. ¿Vale? ¿Es válido en ambos lados? Sí, válido. ¿Aceptado o no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en temas que no se publican y que aparecen y que muestran la existencia? Por ejemplo, gigantes. Han encontrado vestigios de gigantes y nadie quiere publicarlos porque esto hace que la historia se cambie y que toque reescribirla. O de algunos mitos que ya dejan de ser mitos, por ejemplo, la investigación que hicieron en Estados Unidos, que
sobre las sirenas y que no es para, cierto, es para reírse, pero dejan de ser un poco mitos cuando pasa una fuente científica y que lo cita, o el nuevo planeta que descubren, ¿sí? Que saben que existe y qué hacen con ello. El contexto científico también marca la propia ciencia. En realidad, lo que estamos hablando para abrir otro debate, por acabar así rápido y volver a lo que interesa, que es ciencia con medios de comunicación. Esto de que comentas es muy fácil. Dice, la ciencia tiene sus reglas, que es el método científico, y tú, si quieres jugar, juegas con esas reglas. Y todo lo que se salga de ahí ya no se considera ciencia porque no juegas con esas reglas. Quiero decir, si quieres jugar al fútbol, si la tocas con la mano es penalti. Y ya está. Y si no, se llama balonmano. Es así, es fácil. Quiero decir, en el método científico tú tienes, te dicen. Si quieres publicar en ciencia, tienes tus normas, que es que tiene que una hipótesis de ser reproducible, etcétera. Si ya no juegas con esas reglas, pues entonces no puedes entrar. Yo, solo una cosa, y volviendo a Orce y enlazando lo que dice, ya sumándolo todo. Lo que dice Mercedes, que el periodista tiene que tener los dos lados y que la ciencia tiene unas normas. Si dentro de la ciencia, por ejemplo, todo el mundo está diciendo que la toca con la mano, que no ves que la toca con la mano, que la toca con la mano, y el que no la toca con la mano puede ser Gibert, por ejemplo, que toda su vida dijo, yo no la he tocado con la mano, yo lo estoy haciendo bien. ¿Cómo lo opinas de esto? No, pero porque a Gibert le decían esto, le decían, no, tú no sigues los métodos, tú no estudias suficiente, tú no publicas suficiente. Gibert seguía los métodos científicos en cuanto a lo que... Pero una de las acusaciones que hacían a él era esta. Entonces, Gibert tenía, que a lo mejor antes, ya como curiosidad, dice, si no se hubiera limpiado, a lo mejor no habría polémica. Ya. Porque hubiera dicho todo. La polémica apareció cuando se limpió la parte de abajo. Muy alto. No, personal y familiar. Nosotros hemos hecho aquí un poco de pero Gibert sí que era científico y además, bueno, curiosamente él empezó la tesis es de musarañas, no sé. Sí, pero bueno. Esto es un punto. Sí, pues la tesis suya es de musarañas, o sea, que él sí que hizo una tesis doctoral siguiendo el método científico y él publicó el trabajo de Orce con los otros dos, que son Jordi y Salvador, que siguen siendo paleontólogos, siguiendo las reglas del método científico. Lo único que hay luego que en paleontología pasa, que es queda la interpretación, o sea, de si, porque son restos en este caso fragmentarios, si a lo mejor hubiéramos tenido un cráneo perfecto como los de Atapuerca, no hay discusión, no hay polémica, ya podemos entrar a discutir de qué especie son a lo mejor, pero estaría claro que es un homínido. En este caso el problema es que es, os lo ha puesto Miguel, un fragmento así. Como una galleta, más o menos. Sí, además, la galleta. Pero lo llamamos la galleta porque es de ese tamaño. Entonces, el problema es de interpretación, no de metodología. O sea, para ti no, pero el que yo me refiero es que durante toda la historia a Gibert le acusan de falta de rigurosidad, de falta de publicar en los artículos científicos, en las revistas, digamos, importantes, y que de falta de seguir el método científico. Entonces, si un periodista le viene, yo qué sé, Eudald Carbonell y te dice, no, hombre, este Gibert este, me lo estoy inventando, no digo que Eudald lo diga, pero alguien cuidado, del calibre así te dice, el Gibert este, no, ¿qué haces? ¿Vas a hablar con Gibert? ¿No? ¿Muestras los dos lados o piensas que el Gibert está buscando gigantes? Esto es lo que, ahí es el interesante del tema. Sí, sí. Sobre todo cuando dos de sus antiguos colegas son jóvenes muy brillantes que se están haciendo un camino también. Es que aquí dice, pero en realidad la memoria de Gibert no se ha recuperado. Cuando murió, en su esquela en los periódicos aún se citaba la duda sobre... Sí, no, el hombre de Orce no está aceptado. De hecho, por ejemplo, creo que el diente es de Barranco León. No, creo que el diente nuevo, creo que es de Barranco León, y el que abre Barranco León es Gibert, en el año 98, o sea, el que encuentra y abre el yacimiento por primera vez, que luego ya no le dejan excavar mal, es Gibert, o sea, que sí que eso sí que está, en otros aspectos está reconocido. Por ejemplo, Barranco León fue él el que metió la máquina y dijo, aquí hay que excavar y descubre el yacimiento, creo. Que es el 98, si puede. Bueno, lo que quería decir yo es que el tema este del método científico es más complicado y hay más...
temas en medio que no solo yo sigo y tú no sigues. Porque, por ejemplo, Gibert intentaba publicar en una revista, digo Science, pero Science o Nature, los de Science, que no tenían ni idea de, o sabían poco del contexto español, ¿qué hacían? No, pues enviamos esto a unos refrees españoles. ¿Quién había en paleoantropología? Todo el mundo estaba en contra de Gibert en España. Entonces nadie le publicaba los artículos, todos los reviewers iban en contra de él. Por un coste personal muy alto, creo que también es importante. Bueno, claro, si tú tienes, él lo único que tenía es su posición en el Instituto de Paleontología, pero todos los proyectos que, o casi todos los proyectos que pides, negados. Casi cuando intentas publicar en una revista más grande, todo negado. Cuando intentas excavar, los permisos en la Junta de Andalucía no le daban. Entonces, claro, tú como científico, pues le cuesta. Y además Gibert lo cogía muy era una cosa muy personal. Tiene una personalidad además muy compleja. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Melgosa y trabajo en comunicación en una universidad pública de aquí, de Cataluña. Escuchando a Andrés todo el relato rocambolesco de la difusión de su investigación sobre las musarañas, me ha llamado la atención una frase que ha dejado ir de una manera, precisamente cuando ha nombrado al responsable de gabinete de comunicación del Instituto Miquel Crusafón de Sabadell. Y dice, bueno, medio lo engañamos y lo pudimos colocar y difundir. Y a partir de ahí la que se lió, ¿verdad? Mi pregunta es... por cierto, que creo que así a título de sugerencia, en todo lo que es el proceso de valor del producto comunicativo de ciencia, en la mesa faltaría precisamente alguien de los gabinetes de comunicación que son, creo, claves a la hora de hacer llegar las comunicaciones al público, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto crees que es necesario no perder el rigor, sino medio engañar a tu jefe de comunicación para que tu jefe de comunicación en ese tercer grado que te está haciendo medio engañe también al periodista al que le va a difundir la noticia para que finalmente salga la noticia como salga? Porque esa noticia queda en manos de agencias, de becarios, etcétera, etcétera. Lo digo porque es un, digamos, es un debate que nosotros tenemos también en los gabinetes de comunicación, ¿eh? Sí, bueno, yo ya he destacado que una de las cosas que sí que conseguimos al pasar del antiguo instituto a nuevo era tener responsable de comunicación, que en este caso no lo he dicho, pero bueno, era biólogo y luego hizo el máster y se dedicaba a comunicación, con lo cual él sabía de paleontología en el sentido que era biólogo. O sea que había cosas que no teníamos que explicar porque él por formación ya sabía. Engañar no me refiero a que montes una película que no es, sino me refería a que, y como he dicho en el otro caso, en paleontología hay dos temas que se venden solos, como he dicho, que son dinosaurios y paleontología humana. Entonces, pero no es solo eso, o sea, en el instituto hay una gente que se dedica a eso, pero luego hay paleobotánicos, hay tafónomos, hay micropaleontólogos, pero siempre es más difícil en este caso. Incluso publican, esta gente a veces son más productivos en cuanto a publicaciones en revistas científicas, pero se queda ahí en una revista científica que al final tampoco creáis que lee tanta gente, porque cada uno se especializa en lo suyo. Lo que sí que una parte del instituto, hay otro también que os cuento, hay gente que lo que quiere es, va a publicar sus papers, que luego le cuenta su currículum y me pagan para esto y se acabó. Una parte, sobre todo la parte más de gente joven, sí que hemos tenido una sensibilización de que nos ha interesado siempre, como hablamos esta mañana, de lo que hacemos en ciencia tenga una trascendencia social y una difusión. Donde yo engañar es que él no veía claro que nos fueran a publicar, por lo que aquí puede hablar más el periodista, de los filtros que son cuando llegas. O sea, tú, él como responsable mandaba a veces noticias que luego no salían o salían un trocito así, porque no ocupar espacio en un periódico, pues hay muchas noticias y tal. Entonces, o eres portada de Nature o Science, como hablamos esta mañana, que sí, que te van a sacar una hoja, o a veces lo que tú mandas medio folio te queda en dos líneas, en una columnita y tal. Entonces, él el medio que tenía era que eso quedara, que no, que al final fue, como habéis visto, prácticamente una página de la noticia. Eso fue lo que digo yo, engañar, que nos intentó. Nosotros, os digo, para nosotros era lo más importante del mundo. Él pensaba que no iba a tener esa repercusión, que no iba a salir la noticia.
debió parecer gracioso o interesante, pero está claro que si yo en mi caso, ahora que me dedico más a dinosaurios, tienes algo de dinosaurios, enseguida te lo publican, o sea, tú lo mandas en esto. Entonces, en estos temas que son más complicados, no son homínidos ni dinosaurios, ahí sí que es muy importante la labor del comunicador científico, de que haga llegar al periodista, oye, esto tiene una importancia, tiene una trascendencia. Yo vuelvo a decir que los periodistas, por regla general, los periodistas que nos dedicamos a esto, no opinamos sobre la corrección del artículo, que por regla general lo damos por hecho. Lo que opinamos es a la hora de darlo o no darlo. Es decir, una información que consideramos que es muy importante, la vamos a dar grande, y una que es muy pequeña igual no tenemos, porque yo recibo cada día 300 notas de prensa, ¿eh? No, 300 notas de prensa y otros 300 artículos de revistas sin nota de prensa. Entonces, parte de mi trabajo es a veces elegir qué doy, pero por regla general no los pongo en duda, sobre todo si me vienen detrás de una revista de impacto. Quería comentar otra cosa de los dinosaurios que me ha hecho gracia. No voy a decir el nombre, pero un alto responsable de la política científica en Cataluña hace años me dio un broma. Me dijo, los periodistas solo se interesan las dos cosas más inútiles que hay, la paleontología y la astrofísica. En fin, no voy a decir el nombre, ¿eh? Pero... Bueno, vamos a pensar.